Muy buenos todos y bienvenidos a un nuevo vídeo reaccionando a Mr. Best en español. Pues estaba ahora mismo en directo y me habéis dicho que mirase este vídeo. Así que pues voy a grabarlo y os lo traigo. Así que recuerda que subo vídeos todos los días reaccionando a un montón de cosas que me decís. Subo gameplays y un montón de cosas más. Así que suscribiros que aquí siempre os lo vais a pasar bien, ¿vale? Así que dale like, comentar y suscribiros. Vamos a ver qué es esto. No sé qué es, ni quién Hoy es, ni nada. Vamos a comprar cada cosa de esta tienda. Hagámoslo. No creo que puedas hacerlo tú solo. No creo que debas seguir hablando. Una cosa de cada una, para o que todo. Entiendan de qué va el video, básicamente sí. Estamos comprando todo lo que hay en esta tienda. Todo. Y si solo fuéramos Chris, Chandler y yo, tardaríamos años. Así que invité a unos amigos. Este tío tiene mucho dinero y no sabe qué hacer, ¿no? No dejé ni una sola cosa en los estantes. Miren cuántas personas. Literalmente revisé mi lista de contactos y dije, hola, ¿quieres ayudarme a comprar todas las cosas de una tienda? Y por sorpresa todos dijeron, sí, déjame ayudarte. Bueno, gracias, menos mal. Jimmy. Eso es. Jimmy, muy, muy americano eso. Bien, tu carro está lleno, ten esta tarjeta de crédito y pago. Son mis favoritos, ¿puedo llevarlos? No. Wow. Pero también quiero comprar unas cosas, ¿está bien? Sí, te traje un carro. Pagaremos lo que te lleves. Ok. Disfruta. Ten, pepinillos, yo invito. De acuerdo. Oigan, es mi segunda vez en la fila. Sí. Nunca me habían dado algo gratis. ¿Qué lleva, señor? Llevo todo lo que me cupo. Aquí vamos, ve a pagar. Ok. Bien, ten tu tarjeta de crédito. Genial. Pueden preguntarse por qué estamos comprando estas cosas, ¿bien? ¿Y por qué le dais a esas personas? A un banco de alimentos, un refugio o a cualquier tipo en la calle que quiera comida. Tarjetas de crédito. ¿Sabías que sacaron tu marca de frijoles? Lleno y rico. Oye. Dustin, ¿qué compras ahora? Soy el chico maíz. ¿Tanto maíz? Dios. ¿Tienes encendedor? ¿Encendedor? Sí. ¿Para qué lo quieres? Para hacer palomitas. Ah. Uf. Uf. Ya no puedo verte, Dustin. Uf. Uf. Me ha dolido en el pecho, Hay un cliente con su carro por allá. ¿En serio? Pero no está lleno, así que necesita más cosas y debemos pagarlas. Espera, ¿un cliente de verdad? ¿Uno de verdad? Hombre, es una tienda, ¿qué te esperas? Lo pagaremos, compraremos todo lo de la tienda. Vaya, rápido, no tarde. Todo lo que quieras, solo sí, tómelo. Bolas de queso. Había un tío intentando de dar la tarjeta ahí. Bolas de queso ahora, ahí las tiene. Okay. Ya se las dio. Ok, ya está, ya está. Eso es, ya la atienden. Si Chris es bueno en algo, eso es bolas de queso y manteca. Llevo una gran cantidad, me enojé. Guardaba esos chetos para después. ¡Oh! ¡Oh! ¡Se me cayeron las bolas! Eso es cuando te haces mayor que si se te van cayendo, tienda, no pasa nada. Tenemos una operación a gran escala, le estoy pagando a toda esta gente para hacer esto. Oye, ¿qué estás haciendo? ¿De dónde salió eso? No lo sé, traigo un montón de papas y una lata de frijoles. ¿Una lata de frijol? ¿Cuánto gastamos hasta El de la tienda va a tener un problema, $50 con 2 centavos. Okay. ¿Solo? La mayoría es puré de papas. ¿La mayoría es puré de papas? Solo hemos gastado $850, chicos, ¿qué están haciendo? Vamos. Me parece poco para todo lo que están comprando. Eso no fue suficiente. Todo eso. Una caja de papel enorme llenó el carro entero. ¿Quieres brownies? Y eso no vale dinero. Cumplo con mi parte. ¡No los lances! ¿Otra vez? ¡Pobre chaval! No lo está. Tengo brownies cósmicos. ¿Puedo una? Ya que compramos todo. Sí, sí puedes. Así es. Trato de ser sano comiendo brownies. Parece que tenemos un dilema. Llenamos todos los carros. ¿Ahora qué? Sí. ¿Cómo lo vais a poner en sitio? ¿Qué está pasando? Ignórenos. Sí, no hay que interrumpirlos. Disfruten su cereal. Solo por si quieres. Gracias. Y la cara de desesperación. ¿Puedo llevarme todo en una bolsa? Sí, tengo la idea. Antes hicimos un video en el que dimos cosas de $100,000 a un refugio de personas y fue muy desorganizado, difícil de desempacar y de guardarles todo. Así que ahora ponemos todo en cajas como esta de dulces para que sea más fácil para el banco de alimentos. Perfecto. Y así puedan almacenarlo un poco mejor. Pero una cosita solo. ¿Se pueden suscribir? Tal vez esto me cueste mucho dinero. Digo, miren cuántas cosas. ¡Miren cuánto té! Uf, qué rabia eso que acabo de decir. Literalmente hemos puesto muchas cosas en los carros y no sé ni cuánto. Se me olvidó lo que iba a decir. Sé que llevamos manteca y me alegra saber eso. Ah, sí. Están trayendo más comida pobres, mientras compramos. Pobres la gente que está trabajando ahí. No y que queremos, va a cobrar lo mismo, pero dinero. Va a trabajar infinitamente más. Vale, pobrecita la gente que está ahí. Ok, no fue mi culpa. Que tenga ahora que reponer todo esto. Que tiene que pasar la caja, todo esto, madre mía. Esto es mi sueño. Muy bien. Chandler, ¿te diviertes?
Sí, bien, eso es lo que cuenta. Garrett, yo empezaría a comer y moriría. Eso es lo que quiero, gracias. De nada. Esto es lo que quiero. Estantes vacíos. Dijimos que compraríamos todo y así será. Excepto por las bananas. Porque las bananas, ¿no? Imagina tener esos dones tan inútiles. Vamos en 14.200. $14,000 Eso es muy bien. Había leído 1.400. 6.261 dólares. Ah, vale. Hasta claro. Ahora gastamos como $23,000. ¿No íbamos a gastar como 100? Sí. Así que llevamos el 23%. En teoría. Ok, nos vemos luego. Wow. Hombre, Chandler, seguro que hay cosas bastante más caras que la otra. Lo lógico es llenar este carro de eso y dárselo. Claro. ¿Dónde está Chan-Chan? Chandler. ¿Y Chanchi? Está haciendo popó. Deja que Chandler haga popó a medio video. ¿Qué? Chandler. Te tenemos una sorpresa. Se te cayeron las nueces. Desde hace un año. Oh. Ah, ya casi está este pasillo. ¿Qué? Nos faltan como 5 más. Está bien. Es okay. El 20%. Es mucho, es mucho. Muy bien. Madre mía, qué trabajo. ¿Pero por qué rompe las cosas? Quiero. Cuidado. Ya ¿qué hace? La seguridad primero. Pobres, pobres no chicas. Deberían empacar a los empleados. O este. Hola. Sale muy bien, se lo están tomando en serio. Sí. Sí. He pensado lo mismo. Salsa de tomate, puré de tomate, otros en cubos. Yo les digo jitomates. ¿Le dices así? Entonces ya no somos amigos. Oh, mira eso. Ve cuántos carros. Parece apocalipsis. ¿Qué? ¿Qué cojones van a hacer con los carros estos? Todo esto es como una operación militar completa. Muy bien. Qué bueno que hay más. Hasta ahora gastamos 25.000 y en la otra cuenta son 8.000. ¿En dónde estuvieron cuando el reino del ahorro se cayó? ¿Por qué no vinieron al rescate? ¡Piensa rápido! ¡Au! ¿Ah, qué hice? Literalmente ya vaciamos todo el... Chandler. Hay alguien que se ha cansado. Despejar los pasillos. No duermas ahí. Me cansé. No puedo decir que compré todo lo de la tienda. Me cansé. En venta. Me cansé. Chandler, hay que llevar este pan. Eso es. Ahora sí despejamos. ¿Alguien limpia mi espalda? Te ayudo. ¡Ostras! Qué rico eso, ¿eh? Así que fueron rápido las cosas y terminamos contratando personas al azar. Y en este punto no sé a cuánta gente le estoy pagando, como a 25. No lo sé, pero hay muchos trabajando. ¿Qué tienes ahí? ¿Pastelitos? No sé si me acaba de gustar esto de... ¡Guau! Mira lo que hago. Mira cómo gasto dinero que tú no tienes. Mira qué bueno soy porque le doy a gente pobre como tú. No estoy yo aún... ¿Eso era necesario? Si me acaba de gustar esto, ¿no? Gracias por todo. Muchas gracias. ¿Ahora qué debo decirle? De nada. Está bien. Arigato. Eso es japonés. Gracias, gracias. Gracias. Eso me ha parecido bastante insultante. Gracias, Mr. Beast. Sí, en verdad lo aprecio mucho, amigo. Agradecemos mucho a Mr. Beast por ayudar a la comunidad. Es su día de suerte, es todo gratis. Sí, gracias, 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 señor. Mr. Beast, muchas gracias. Gracias por la ayuda. Muchas gracias. El negocio prospera. Vamos, hagan su baile. A ver. Oh, mira. ¿Bailan? Oh, ¡oh, mira eso! ¿Qué tal? Suscríbanse sí. A Mr. Beast. Eso es. ¡Ay, madre mía, el niño! Él no es rico, es millonario. Ya me imagino. Compramos. ¿Cuánto dinero hemos gastado? No lo sé. Debería saber. ShopMrBeast.com. Al comprar en el sitio invertirás y seguiré haciendo estas cosas. Y pagarle a mi camarógrafo. Él solo quiere una cosa, pedirles... No. Compren una cosa. Compren muchas cosas. Pagaremos lo que lleven. Ok. Gracias, chicos. De nada. Tú puedes. Muchas cosas son porquería pura, ¿eh? Es para los pastelillos. ¿Están jugando al Jenga? Vale, mira. ¡Oye! Oye. Oye, Dustin. Hola. Necesito más papas, ¿eh? Lo tengo. ¿En serio? ¿Jalapeño?
¿No iban a meterlo todo en cajas? Quiero que traigas más ketchup. Ah, creo que ya no hay más, Tarek. Ay, mira, es como tú. Extra virgen. Esto tomará siglos. Tardará. Eso pasa cuando ayudas. Tiraste todo. Pues la caja estaba rota. Ajá. Necesitan más camiones. Ok, vamos a dar un paseo. ¿Cómo ven? Nada. Pasillo. Esta tienda va a tener que cerrar hasta que vuelvan a reponer todo esto. Este es el pasillo 4, casi no hay nada. Y el pasillo número 5, casi nada. Aunque dan algunas odas, seguimos trabajando en eso. Esta está agitada, es como una bomba. ¿La quieres abrir? No, ¿por qué me apuntas a mí? ¿Por qué me apuntas? Espero que después contraten un servicio de limpieza. Te daré $100. Estaría bien. $100. ¡No puede ser! Oh. ¡Ay, la cámara! Muy bien, se lleva $100. Atención, limpieza en el pasillo 5. Chandler derramó soda por idiota. Gracias. Haces un buen trabajo, ¿eh? ¿No tienen un recogedor? Así no vas a recoger nada. ¿Qué? Es líquido. Es un cepillo, no un líquido. Tonto. ¿Qué? ¿Hace cuánto empezaron? ¿Y el chiste? ¿Dónde está el chiste? ¡Bum, bum, bum! ¡Qué perdedores! Es mi nuevo papá. Porque su papá la abandonó. Me da miedo ver cuánto gasté. Pasaron como 2 horas desde que revisé la cuenta. Estos son los últimos productos no perecederos de la tienda porque el refugio no acepta otro tipo de alimentos. Normal. ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Sí? Sigo con vida. Genial. Gracias. Luce bien. Gracias. Hostia. Pues ya casi vaciamos la tienda. Bien. De un vídeo anterior. Vacío. Chris, ¿y este pasillo? Está vacío. Wow, estaba muy Ahí lleno. Queda algo, ¿eh? Increíble. Ahí he visto algo. Y este pasillo está vacío también. Como tu cuenta bancaria. Eso es verdad. Bien, entregamos todo al refugio. Ahí vamos. Nos tomó un rato, pero pagamos toda la cuenta. Casi $70,000. ¿A vosotros qué os parece este vídeo o este tipo de vídeo? Ponedlo en los comentarios. Vamos a discutir un poco en los comentarios a ver qué nos parece. ¿Pero qué es todo esto? ¡Miren qué largo está el recibo! ¿$70,000 de despensa? Una gran corbata. ¡Gran corbata! Son $70,000. ¿$70,000? Sí. Es la corbata más cara que he visto en mi vida entera. Es una locura. ¿Les gusta? ¿Se te ve bien? Deberían intentarlo. Solo gasten $70,000 y tendrán una corbata igual. Mira qué grande es esta. Podría medir como 6 metros. Son $70,000. ¿Vale? Por lo menos lo donan. Banco de alimentos y aparte de hacer el tonto, lo donan. Hostia, pero mira cómo está esto. Eso es. Pero loco. Wow, se está acumulando, Jimmy. Sí, como la deuda universitaria. Uf. La operación militar del 19. Chiste político. Ah, esas son mías. Con permiso. Oh, ¿cuál vikingo? Ok, muy bien. Bien, estas están abiertas. ¿Sabes qué pasará? Chandler, ¿qué haces? Hay que alimentarlos. Se las va a tener que comer. Creo que alguien quiere. Voy a regresar. ¿Se llevó los panques de miel? Creo que se llevó algunos. ¿Panques Chandler, de miel? Son para otras personas. ¡Regrésalos! ¡Atrápenlo! ¡Regrésalos! ¡Ay, no! Confiscados. ¿Me das uno? No. ¿Cara de panque? Venga, todavía faltan varias cosas. Pobre carita de pez. ¿Se te cayó ese de ahí? Ayúdenme de este lado, por favor. ¿Podrías...? No. ¿No qué? ¿Robar a necesitados? Camión 2. Muy bien, me pregunto cómo. Bueno, este está un poco mejor organizado, pero. ¡Wow! Me rindo. Lo veo complicado. Jake contra Jake. Eso, concurso de malabares. Ahora. Ya lo dominé. Muy bien. Eso debe doler si la coges mal, ¿eh? Camión. Tal vez quisieran saber a dónde irá todo esto. Bien, servimos entre 1,000 y 1,500 personas por semana y llegó en la mejor temporada porque como vieron algunas repisas estaban vacías esta mañana. Me sorprende que todas esas cosas cupieran ahí, así que realmente, para la gente necesitada. Lo necesitábamos. ¿Sí? Sí, así es. Sí, entiendo, lo aprecio. Muy bien. Gracias por dejarnos ayudar a las personas. Ahí lo tienen, chicos. Cada cosa que compramos irá para familias de bajos recursos o gente necesitada. Me alegra en verdad. Ah, sí, y también ayudamos a la gente en la tienda. Eso también se me olvidaba. Como sea, espero que les guste. Me gusta hacer videos así y bonito día. ¿Cómo? No, mi cuenta de Minecraft no.
Bueno, pues bueno, lo dejamos por aquí. Antes de todo, decir que no estoy del todo de acuerdo con este vídeo, con este tipo de vídeos. Me parecen demasiado prepotentes y no sé, no me parecen del todo moral. No sé cómo decirlo. A ver, supongo que habrá opiniones y todo el mundo podrá opinar lo que le saque de los cojones. Por eso os digo que en los comentarios decidme qué opináis vosotros. Pero ver a alguien que llega a una tienda y dice, escuchadme, tengo un montón de dinero, así que lo voy a comprar todo y lo voy a donar a los más necesitados. Me parece genial. Pero haces un vídeo sobre eso y ya empeora mucho la cosa, porque es, mirad lo buena persona que soy, mirad cómo dono todo mi puto dinero, mirad qué hago y jajajijijiji, todo se vuelve muy, no sé, muy falso. No en plan de que las cosas que esté haciendo no sean verdad, sino que es para darse más fama y para ganar más dinero y para que la gente piense lo buena persona que es. Alguien que de verdad es buena persona no quiere que el resto le reconozca que es buena persona. Pero bueno, ahí ya estaríamos entrando en la filosofía y psicología humana y ahí no queremos entrar. Pero en mi opinión, no me gustan este tipo de vídeos. Pero decidme a ver qué os parece a vosotros. Así que espero que os haya gustado esta reacción, esta opinión sobre este vídeo. Y nos vemos en el próximo. Mira, suena mi alarma. Es hora de irme.